Voces Creativas, ¿cómo están? Espero que estén muy bien. Yo en lo personal me encuentro muy feliz y muy contenta porque, ¿se acuerdan de los 100 Among Us que pintamos y grabamos? Por aquí está el video, si no lo has visto, ve a verlo. Porque está bien chido. Pues nada, que ya lo subimos a nuestra página y ya los vendimos todos. Muchas, muchas gracias. Si tú que me estás viendo adquiriste alguno, de verdad te lo agradezco mucho. En nombre mío y de mi esposo, gracias totales. Pasando a otro tema, el día de hoy vamos a pintar un cochinito de Sonic. Así que si quieres aprender a personalizar un cochinito de Sonic, lo piden mucho, quédate a ver este video. Preparamos nuestras pinturas que van a ser blanco, piel, azul marino, negro, verde y el rojo que me faltó poner. Empezamos trazando nuestra cruz de apoyo y posteriormente sacamos lo que van a ser los ojos de esta manera, como si fuera un visor de un buzo. Y ya que lo tenemos bien ubicado, lo remarcamos para que no se nos pierda. Después vamos con la parte de la carita, que es la parte inferior. De la misma manera lo vamos ubicando y lo remarcamos. Ahora ubicamos la boquita, va a ser una boquita de ladito, como ya lo vieron en la miniatura. Después vamos a borrar nuestra cruz de apoyo y vamos a empezar a hacer los ojitos. De esta manera tan sencilla ya tenemos casi el rostro de nuestro Sonic. Ahora vamos a ubicar las orejitas y vamos a empezar a pintar. Primero el color más claro, que es el blanco, en la parte de los ojitos, la boca y las dos patitas de enfrente que vienen siendo sus manos, que sus manos traen guantes blancos. Después seguimos con el color piel, que solo lo lleva en esta parte de la carita. Aquí lo estoy haciendo con un pincel más pequeño para no pasarme de la raya, porque cuando uno se pasa de la raya es un poco más difícil cubrir con el tono siguiente el color que regamos anteriormente. Entonces hay que ir respetando las líneas, por eso dibujamos, por eso trazamos antes. Bueno, para mí es una manera más fácil y más rápida de terminar un trabajo. Ya que tenemos el color piel y el blanco aplicado, seguimos con el azul. Ya saben, con un pincel más o menos grande, cubrimos los espacios grandes y con un pequeño los detalles más pequeñitos. Ahora que ya lo tenemos completamente azul, procedemos a delinear. Yo aquí estoy usando mi pincel de ojos porque siento que me queda mejor. Una vez que ya tenemos todas las partecitas delineadas de nuestro Sonic, vamos con los ojos, que son dos círculos grandes que ya teníamos previamente trazados. Rellenamos de negro y ponemos el iris en color verde, yo lo pongo de esta manera, y sus puntitos blancos. Este podría ser el Sonic básico. Aquí le podríamos pintar nada más la nariz y aquí hacerle con pintura los piquitos y quedaría muy lindo, pero yo le voy a hacer estas aplicaciones con pasta. Empecé por la nariz, una pequeña cantidad de pasta con pintura acrílica negra, la pinté, hice una bolita y se la coloqué en esta parte. Esto con pegamento blanco, no ningún pegamento especial. Cuando está fresca la pasta seca muy bien con pegamento blanco normal. Ahora voy a hacer lo que son los picos. Calculamos un poco de pasta, hacemos una bolita y después la hacemos tipo conito, igual con la ayuda de nuestra manita, así como de lado. Ya que lo tenemos, apoyamos nuestro conito sobre la misma mesa para que se forme esa base plana. Terminamos de darle forma con nuestras manos, lo tenemos que hacer así, de esta manera como curveado, que es la forma que trae Sonic esos piquitos, que yo supongo que es su cabello. Y ya que lo tenemos así bien formadito, lo ubicamos sobre nuestro Cochi Sonic para ver si queda bien. Ahí ya está perfecto. De la misma manera hacemos dos más, siempre uno más pequeño que el anterior, y procedemos a pegar igual con pegamento blanco. Todo este proceso de aplicar la pasta se tiene que hacer, bueno, se debe de hacer antes de pintar el cochinito, antes de dibujar, antes de todo, de preferencia, porque de esta manera ya una vez que están secos los cuernitos, pues nada más hacemos el proceso normal de dibujar y pintar con todo y cuernos y es un poco más fácil y más rápido. Pero yo lo hice de esta manera para mostrarles cómo quedaría el Sonic sin cuernitos, que también es un diseño
bonito que yo hacía anteriormente. Ya después conocí la pasta y la empecé a aplicar a ciertos diseños y pues me gustó más. Entonces de esta manera quise en este video mostrarles ambas opciones. Ahora lo que estoy haciendo aquí es difuminar el empate. Esto se hace con un poquito de agua y con tus dedos o con la ayuda de algún pincel de goma como este que yo estoy usando, pero más con los dedos. Los deditos te ayudan mucho. Nada más aplicas agua y vas jalando la pasta hacia la pieza para que se vea como si estuviera así de fábrica, para que no se vea el empate que tiene entre el cuernito y el cochinito. Y lo mismo hacemos con los otros dos. Es un proceso un poquito tardado, pero queda muy bonito. Como les comentaba anteriormente, hay que dejar secar los cuernitos y después pintarlos. Y pues así es como quedó nuestro Cochisonic. Es un Cochisonic personalizado. Vean, está muy padrísimo. Ya tengo un video de cómo darle brillo a nuestras piezas. Por aquí te lo voy a dejar. Espero que les haya gustado. Sí, o sea, si habrán notado, cambié el tamaño, porque qué bueno que me di cuenta, revisé mi agenda, porque era un tamaño súper el que me habían encargado y yo había agarrado un grande y dije, ay, casi me da el patatús. Pero bueno, me di cuenta y es el súper, vean qué grande está, lo van a ocupar para ahorrar este año. Hasta a mí me emociona que adopten el hábito del ahorro. Yo sigo ahorrando en mi cochinito rosa que hicimos y grabamos en este video. Es con el reto de las monedas de 10. Y pues bueno, muchas gracias por ver este video si llegaste hasta acá. Si te gustó el video y te gustó el cochinito que hicimos el día de hoy, por favor regálanos un like. Y si te interesa este tipo de contenido, que es manualidades, pinturas, que la cerámica, que los regalos, que toda esta onda, pues suscríbete y te espero en el siguiente video. ¡Nos vemos!